Ayer justamente un amigo me enviaba un video sobre una conferencista hablando en el TED, que es una de las plataformas de conferencia más importantes de todo el planeta, donde hablaba de la pedofilia. Cuando hablaba de la pedofilia, no la acusaba, sino por el contrario, la defendía. La defendía y la justificaba a través de algunos argumentos técnicos y científicos, donde al final ella trata de dejar esta condición como víctima y tal vez una posición de minoría que debería ser aceptada, porque la considero una orientación sexual. Como saben, esto viene de hace rato ya sonando con mucha fuerza y mucha viralidad en las redes sociales, todo este tema del MAP. Para los que no lo saben todavía, MAP, en su traducción al español, son las siglas de personas atraídas por menores, en este caso por niños. Lo que me resulta altamente perturbador es que pareciera que están tratando de hacer una línea muy delgada entre lo que se debe aceptar y lo que no se debe aceptar en esta condición. Pero los que trabajamos en comunicación y que llevamos rato en este tema, sabemos que ahí se está utilizando una técnica que se ha utilizado durante muchísimos años a nivel de comunicación que se llama la ventana de Overton. Y es algo que quiero, muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, pero yo hoy se los quiero explicar. Y vamos a poner precisamente el caso de la pedofilia. La ventana de Overton es una tesis política, es una teoría política, donde se trata de una idea sea transformada de impensable a políticamente correcta. Y esto es una técnica que han utilizado durante muchísimos tiempos los comunicadores, los filósofos e inclusive los políticos. Entonces, supongamos el caso de la pedofilia. En la ventana de Overton, quiero que se imaginen una gran ventana por donde pasan unas nubes. Esas nubes son las ideas. Si la nube es muy grande, no pasaría por esa ventana y no sería aceptada, así que el rechazo de la opinión pública sería mucho más agresivo. Entonces, lo que hace un estratega es dividir esa nube en varias partes para que esas pequeñas nubes puedan pasar por esa ventana y luego adentro de la habitación volver a armar y convertir esa nube, ¿no? Es más o menos la metáfora con la que se puede comparar la ventana de Overton. La ventana de Overton, que fue creada por Joseph Overton, que esta teoría, que lamentablemente no vivió muchos años para poderla desarrollar como él quería, nos muestra cómo, por ejemplo, si suponemos el caso de la pedofilia, va pasando por los diferentes niveles de aceptación de la opinión pública. Ya sucedió con el alcohol en los años 20, ya está sucediendo hoy en día con el cannabis o la marihuana, donde hace algunos años era totalmente impensable, ya obviamente ya hay países donde se legisló, pasó de lo impensable a lo político. Y esto pareciera que cuando uno evalúa cuáles son los procesos que ha pasado, siempre es el mismo. En este caso, supongamos la pedofilia, supongamos que al principio es impensable. Y es que le voy a poner un ejemplo precisamente con la pedofilia. Los que hemos trabajado en comunicación sabemos que esta es una técnica altamente efectiva para pasar una idea que sea absolutamente impensable a que sea políticamente correcto. Y sucede en todos los ámbitos de comunicación, desde lo político hasta lo empresarial. Supongamos que vamos a tratar con esta estrategia el tema de la pedofilia. Entonces, para pasar del primer nivel, de lo impensable a lo radical, una buena técnica sería hablar de lo cultural, hablar cómo en algunas culturas el que un adulto pueda tener una relación con un niño o con una niña no está mal visto, en alguna cultura, en alguna religión o, por qué no, en alguna época. Y esto lo que nos va a hacer es cambiar una idea o cambiar la percepción de esa idea de que ya no es absolutamente impensable, sino es radical, lo que significa que aunque absolutamente no compartimos esto, lo entendemos. Entendemos que en algunas culturas, en algunas religiones o en alguna otra época, esto sucedía o sucede de manera normal y ellos lo entienden, que no tienen ningún sesgo moral ni ninguna etiqueta que lo juzgue de manera negativa. Entonces, bueno, para pasar de lo radical a lo aceptable, pudiésemos utilizar una técnica, por ejemplo, de análisis conceptual. Por ejemplo, definir exactamente qué es un pedófilo y qué es un pederasta, donde decimos que el pedófilo es una persona que siente atracción y puede llegar a sentir amor inclusive por un niño o niña, atracción sexual por un niño o niña, pero queda allí, queda hasta allí. Y el pederasta es quien abusa, transgrede, irrumpe o viola a los niños o niñas, ¿no? Entonces, donde ya pudiésemos dejarle una categorización con mucha más fuerza de que decimos que esto, el primero, es una orientación sexual, como lo que están tratando de hacer este grupo MAP, y el otro sí es un criminal, y que pareciera que lo que proponen es que no necesariamente se vincula. Entonces, bueno, ahí pudiésemos pasar a decir, bueno, ya es aceptable. Entiendo que si te gustan, te gustan y entonces existe la libertad. Y donde el que se oponga a esa idea,
Entonces, no sencillamente está protegiendo a los niños, sino el que se ponga ante esa idea es un retrógrado, es una persona que no sirve para el debate y que culturalmente está en un nivel más bajo que aquel que propone que un niño o una niña pudiese tener una responsabilidad a la hora de ser manejado, manipulado o engañado y al finalmente abusado por un adulto. Entonces, bueno, para pasar ahora de la etapa de aceptable a sensato, pudiésemos utilizar una técnica de retar a los expertos en su propio terreno, es decir, de por qué científicamente, cuáles son los basamentos científicos de saber por qué a los 18 años. ¿Por qué a los 18 años es que un niño o un adolescente está en edad de tomar una decisión, de tener una relación sentimental o sexual? Y cuestionar cuáles son esos basamentos y volver a reabrir el debate con nuevas teorías o nuevas tesis de que demuestren que a los 18 años y no antes, un niño o un adolescente está apto para tomar decisiones en el ámbito amoroso o sexual. Luego que pasamos de aceptable a sensato, lo queremos pasar a popular. Y para poder pasar de esa etapa de lo sensato a lo popular, tendríamos que utilizar líderes de opinión, tendríamos que utilizar celebridades, videos musicales, redes sociales, líderes en cualquier movimiento que tenga audiencia, que hablen de este tema, que hablen de este tema abiertamente, sin ningún tabú, y que cuestionen al debate. Y nuevamente se retoma la técnica del que no pueda conversar este tema, es una persona que es radical y que debería sacar de la puesta en escena de este debate o de este tema para poder seguir avanzando. Y por último, pasar de lo popular a lo político, y es que cuando estos líderes de opinión ya dan la cara, ya salen del anonimato, de las cuentas anónimas, y de todo este movimiento subversivo clandestino y dan la cara y buscan espacios o aliados legislativos que puedan hablar en nombre de un movimiento para buscar la legalización de la idea. Sucedió con el alcohol en los años 20, sucede actualmente con la marihuana o el cannabis, que está pasando por exactamente el mismo proceso e inclusive es lo que está tratando de hacer este movimiento MAP, es decir, cómo hacer que la idea baje de categoría en esta ventana de Overton. Y al final, todo esto de la ventana de Overton tiene que ver también y está muy relacionado con los sesgos de confirmación que tenemos cada uno de nosotros. Y los sesgos de confirmación son las ideas o patrones de pensamiento que para nosotros resultan cómodos y que no queremos que sean debatidos o que sean cuestionado y que nos hace vivir en alguna especie de burbuja frente a la opinión pública. Y estos sesgos de confirmación es lo que nos hace profundamente vulnerables a los fake news o a las noticias falsas o a la desinformación, porque normalmente creemos lo que necesitamos, creemos lo que queremos creer o lo que necesitamos creer. Entonces, cuando una idea va calando a través de nuestro sesgo de confirmación, se produce otro fenómeno que se llama el fenómeno de la pendiente resbaladiza, que es que si apruebas una idea una vez que pudiese tener como destino final una idea radical, aprobarás muchas ideas, tal vez mucho peores. Así que espero que con este video puedan entender lo que se busca a través de este movimiento y además de una técnica que se utiliza mucho a nivel de comunicación de masas, como lo llegó a hacer Joseph Goebbels o como se hace hoy en día en muchos partidos políticos o digamos gobiernos. Entonces, espero que esto les sirva para entender dónde están y lo sepan identificar y sepan que hay cosas que no pueden bajar en la escalera de la ventana de Overton.